Saludamos de nuevo a Ana María Gallego, la saludamos cordialmente y queremos, Ana María, que tú les cuentes, es decir, ya que te tienes un más o menos un poco más de un mes de estar en la gerencia, ya conoces qué está funcionando y cuáles son las perspectivas que tú ves para el desarrollo de tu actividad. Para mí es una oportunidad muy valiosa porque es el momento en que nosotros podemos llegar a cada uno de los medellinenses a contarles qué es el Buró de Medellín, para qué existe un Buró de Medellín y decirles que la labor que nosotros hacemos es acompañar con la Alianza del Municipio de Medellín, la Cámara de Comercio y más de 320 miembros que están en este momento afiliados al Buró, que pertenecen a todos los sectores de la ciudad, cultural, gastronómico, hotelero, etcétera. Es una muestra del respaldo total que todas las entidades de cualquier tipo en Medellín le dan a la apuesta de ciudad. Medellín es una ciudad que merece mostrarse en el mundo. Prueba de eso, de que nos estamos mostrando muy bien y que el mundo encuentra una Medellín transformada, renovada, increíble para descubrir, son los más de 263 eventos que hasta este momento se han captado en los últimos 4 años para Medellín. 263 eventos, de los cuales el 70% han sido eventos internacionales. Es decir, que el mundo está viniendo a Medellín. Y está viniendo porque encuentra en esta ciudad transformación, apoyo y crecimiento. Con un punto muy importante, Jaime, que quiero aprovechar, y es que vengan a Medellín trae grandes beneficios para la ciudad. ¿En qué sentido? Más o menos, casi unos 79 millones de dólares es el cálculo que se espera que la ciudad reciba en todos los sectores por la presencia de los eventos internacionales que se han captado. Es cash. ¿Por qué? Porque es hotelería, tiquetes aéreos, restaurantes, compras, nuestra ropa que tiene la mejor calidad y reconocimiento en el mundo, las artesanías que son supremamente reconocidas, el sector cultural, el sector musical, el transporte, o sea, toda la ciudad se ve beneficiada. Tengo certeza de que tú tienes conciencia de eso porque lo has vivido y lo pregonas, el servicio tan especial que se da. Sí, realmente creo que lo más importante para un extranjero en la ciudad es la calidad de la gente. Y para nosotros esa es la materia prima de lo que salimos a llevar. El saludo, lo que caracteriza a los medellinenses y a los antioqueños, porque es la región completa la que se proyecta ante el mundo, la forma en que acogemos, que acompañamos, es algo que nosotros debemos cultivar y cuidar porque nos diferencia del mundo entero. Sí, ¿y en qué fecha va a ser esto, Ana María? El Congreso Mundial de Emprendimiento va a ser en marzo de 2016 y el Foro Económico Mundial en junio del año entrante. Ahí me tienen. Ana María Gallego, la gerente general del Buró de Convenciones, contándoles a ustedes qué va a hacer ella en la labor que se ha propuesto y que tenemos la seguridad será exitosa. ¿Por qué hacemos esta aseveración? Está preparada, llegó después de un proceso de más de 2 meses en el cual hubo seriedad para que ella llegara a gerenciar esto y que encuentra un equipo que lo está respaldando, de manera que todo está hecho para cerrar la puerta, repetimos, y que ella se quede dentro del sector turístico, que es la industria más importante que tiene Medellín para ser en poco tiempo una ciudad sin pobres. Muchas gracias.